Teleeducación para el Desarrollo. Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas. La presente sesión va a desarrollar los comandos del grupo párrafo que entran en la ficha Diseño de Página. En el texto que tenemos a continuación, mostraremos la forma de aplicar los párrafos que se encuentran en la ficha Diseño de Página. Nos ubicamos en un texto específico, en un párrafo específico, y en este párrafo nosotros podemos definir el margen de sangría que le queremos dar. Podemos aumentar la sangría y llevar la relación de la sangría respecto al siguiente. Y hemos dado un centímetro, y esta es la sangría, es la izquierda que hemos activado. En este caso, la sangría específica. Vamos a dar sangría al lado derecho. Vamos a hacer lo propio, en este caso, con la sangría. Nosotros podemos incrementar la sangría o podemos sangría. Que tenemos una posición de margen de texto y vamos a tener una posición específica de sangría derecha. En este caso, he ido ajustando nuestro párrafo de lo que nosotros deseamos. Eso suena mucho para citar, por ejemplo, algún texto y ponerlo en un nivel diferente del texto o del contenido habitual. Bien, vamos a ir hacia la parte inferior. Adicionalmente, nosotros tenemos una opción sobre espaciado antes y espaciado después. Antes del párrafo y después del párrafo. ¿En qué esta opción? Si decimos espaciado después, significa que vamos a ampliar el espacio de este párrafo. Vamos a ampliar el espacio después de este párrafo, del párrafo que hemos seleccionado. Y si hemos espaciado antes, vamos a subir a la parte superior para ver la diferencia. Antes significa que antes del párrafo se va a añadir algún espaciado. Estoy empleando el lado de párrafo al párrafo actual. También podemos activar el cuadro de diálogo del grupo párrafo. Con esto podemos definir en forma manual las sangrías como el espaciado o posterior al párrafo. Podemos habilitar, por ejemplo, definiciones específicas sobre espaciado sencillo, espaciado línea y media, espaciado doble, etc. Estas son las principales opciones que encontramos en el grupo párrafo de la ficha Diseño de Página de Word 2007.